Este es el cierre de un programa que se llama Manos a la Paz, que es principalmente una forma innovadora que ha adaptado el mismo Alta Consejería de Postconflicto como una de las principales iniciativas de alto impacto y de respuesta rápido en esta primera fase de estabilización y construcción de paz para la implementación de los acuerdos. Nuestro papel como PNUD es acompañar este ejercicio conjuntamente, por supuesto, con el mismo Alta Consejería, pero con varios otros aliados. Tenemos, por ejemplo, 79 universitarios inscritos a este programa y hasta la fecha, con esta tercera generación, ya hemos podido enviar 900 jóvenes a diferentes regiones altamente golpeados por las conflictividades y brechas en términos de desarrollo humano de Colombia. Estas personas que son universitarios de diferentes regiones, mayoritariamente son de universidades regionales, viajan y hacen sus pasantías en otras regiones. De esta forma están conociendo la realidad colombiana desde otro tipo de perspectiva, además de contribuir desde diferentes competencias profesionales. Y lo que ha sido muy bonito en este programa es que se ha podido traer más de 50 diferentes tipos de competencias a servicio de país y servicio de construcción de paz sostenible en Colombia. Yo creo que se está construyendo una generación de jóvenes universitarios que realmente pueden ser, si ya no lo son, transformadores de realidad de Colombia. Realmente esta es la generación que ya desde este momento y especialmente en los futuros años van a determinar con sus acciones el futuro camino de Colombia.